Hay problemas en la durabilidad del concreto. Debe contemplarse qué tipo de modelo es el adecuado, como también que no se respetó las características del flujo de vialidad que mostrarán problemas de infraestructura de 10 o 15 años después de su construcción, pero sobre todo porque los gobiernos no procuran recursos para mantenimiento. Por ello, ocurren complicaciones como la que ahora presenta el puente de Avenida Constituyentes, expuso Óscar Coello Huerta, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Ningún gobierno municipal ni estatal destina el recurso adecuado para el mantenimiento de su infraestructura y menos de puentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desgraciadamente muchos se genera de que quieren inaugurar las obras y van pasando gobiernos. Entonces, lo que nosotros hemos pugnado es que vayan asignando un recurso para el mantenimiento adecuado. Lógicamente el dinero no alcanza, es muy muy complicado, pero empezar a observar, porque si no, ya ahorita estamos haciendo un mantenimiento correctivo en vez de preventivo, ¿no? Totalmente, es que no nada más es lo de las traves, o sea, son todos los sellos de neopreno, o sea, al final toda infraestructura como una casa habitación tiene que tener mantenimiento adecuado y no lo puedes voltear a ver cada 10 años o cada 20 años, ¿no? Por ello, Coello Huerta recordó que el pasado 15 de mayo, el Colegio Estatal de Ingenieros Civiles obtuvo la certificación para que se pueda pugnar para que las obras que se ejecutan en todo Guanajuato sean supervisadas y se hagan de manera correcta y con ética. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.